श्वराय कालकालकालराय शिव शिवश्वराय शम्भ महा श्वराय कालकालकालराय शिव शिवश्वराय शम्भ शम्भ समर्पण तेरी प्रण a todos así que esa es nuestra gratitud a todos los hombres y mujeres en todo el mundo que arriesgan sus vidas conscientemente por el bienestar de todos cuando, cuando el Ministerio de Salud de India ofreció salarios dobles para todas las enfermeras y médicos, ellos salieron y se negaron. Creo que más de 5.000 muertes en el mundo, más de 5.000 han sido de profesionales médicos. Aquí hay un pequeño poema para ti. Se Shameless. A peacock with his magnificent plume, a masterpiece of color and form, without compare, has to let out high pitched calls to get attention to his immense beauty. Living in this world that is distracted beyond words and clueless of the many rewards of keenness of attention, in challenging times that we are, if you have something of value that could benefit life in smallest ways, stand up and shout shamelessly. <clears throat> mm. bueno. Mañana, por la mañana 10 en punto, el primer ministro se dirige a la nación con cualquier cambios de póliza que se harán en las próximas semanas. Algunos estados se han adelantado y de todos modos anunciaron un confinamiento total. Eso incluye a Tamil Nadu, donde está el centro de Isha Yoga. Así que, en lo que a nosotros respecta, continuamos el confinamiento hasta el 30 de abril. En el resto del país habrá pequeñas relajaciones para cierto tipo de actividades. O no, es algo que sabremos mañana. Creo que lo habrá porque es temporada de cosecha en ciertas partes del país, en el norte. Así que podría haber relajación para eso. Y también podría haber relajaciones para ciertos segmentos de manufactura que Quieren empezar operaciones parciales de la industria para que después. Uh, después de abril puedan entrar de lleno en la etapa de producción. Así que esto es como un pequeño paso en esa dirección. Pero todo sigue siendo fluido y en el aire porque. está sujeto al estado de ánimo del virus y de cuán responsablemente todos nos comportemos. Porque cuánta carga habrá sobre la nación y el mundo y la infraestructura, la infraestructura médica que hay en el mundo, depende en gran medida de cuán responsable nos comportemos, cuán eficazmente nos aseguraremos de que el virus no venga a nosotros. Incluso dentro de la ciudad de Coimbatore, ciertas áreas han sido completamente cerradas. Totalmente, ciertas áreas han sido bloqueadas porque encontraron algunos casos y están respondiendo así, que es la única manera de hacerlo. Afortunadamente todavía, el número de personas infectadas y el número de muertes está muy controlado en India y también... Uh, la curva se está aplanando un poco, se está viendo el efecto del confinamiento. Afortunadamente, incluso en Estados Unidos, las muertes parece que se han aplanado. Eran 2.000 al día, parece que ha bajado un poco, pero el número de personas infectadas, el número de personas en la UCI, ese número creo que ha subido. Así que todavía no sabemos hacia dónde va. Porque todos estos son países grandes, India, Estados Unidos, estos son países muy grandes. Lo que sucede en, ya sabes, comparado con muchas otras naciones, cada estado es como una nación. Así que en Estados Unidos se puede decir que hay 50 naciones, en India hay alrededor de 25, 28 naciones en términos de estados, porque la población y el espacio geográfico es tal que no podemos realmente mirar. ¿Qué decir? Los números de toda la nación. En este momento creo que lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Tal vez no tengo claro los números, pero al menos el 50% podría ser solo del estado de Nueva York. El resto del país puede que no esté pasando por lo mismo porque hay distancias geográficas considerables. Y si la gente se comporta responsablemente puede ser contenido donde esté. Así que aquí estamos y um, esta, esta situación no debería desperdiciarse tantas vidas de personas que se fueron eso no debería ser en vano han muerto tantos más de cien mil personas han muerto no debemos dejar que esto sea en vano. Debemos usar este tiempo. Hay otros 16 a 17 días en, aquí en India y para todos nosotros. Como dije antes, cada uno de nosotros debe esforzarse al menos un 10% de mejora en lo que somos, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en términos de nuestra competencia en lo que estamos haciendo. Un 10% de mejora. El mundo entero será un mejor lugar para vivir, créeme, si todo el mundo se vuelve un 10% mejor de lo que es. Y um, bueno, en las comunidades espirituales esto existe, pero si todo el mundo toma esto cada año, te tomas dos o tres semanas libres para mejorarte, a ti mismo, física, mental, emocional y um, mejora de la competencia, si lo haces por ti mismo, conscientemente, esto puede estar sucediendo sin ser muy consciente de ello en el proceso del trabajo y la vida de uno. Pero estoy diciendo una pausa consciente, solo para mejorarte a ti mismo, si todo el mundo toma esto. Creo que en unos pocos años no nos arrepentiremos de esta pandemia, porque tendremos una humanidad mucho mejor. Y esa es la única manera de ir hacia adelante. Así que las pérdidas que hemos sufrido, en términos de vidas, las pérdidas que sufriremos, en términos de pérdidas económicas y la cantidad de perturbaciones sociales que se producirán a causa de esto, debemos compensar esto con la mejora de las vidas humanas, porque en última instancia eso es todo lo que nos importa. Creo que hay preguntas. Esta pregunta es de Prashant, Namaskaram Sadhguru. Mientras estamos vivos con este cuerpo y mente, seguimos acumulando karma. Quiero saber cuando perdemos el cuerpo y la mente. ¿Es el mejor momento para manejar los karmas? ¿Está infectado? ¿No? Bueno. Hay muchos de ustedes ahí afuera. Um, solo estoy pensando en cómo establecer un contexto para esto, porque esta pregunta implica demasiadas cosas. Para ponerlo de forma sencilla, de forma muy sencilla, cuando pones algo de forma muy sencilla podría haber lagunas. Si alguno de ustedes que está viendo en línea se si encuentra en una laguna, regresen con una pregunta mañana, continuaremos con este asunto del karma. Si no sabes esto, solo son solo otras dos, tres horas de trabajo para mí para completar el libro sobre el karma que se publicará en Estados Unidos y el resto del mundo. Así que esto ha estado en marcha durante más de un año y debería estar completo en los próximos días. Entonces, ¿qué es karma? Verás el karma es la información o la memoria que ocurre a varios niveles. Lo que te hace ser quien eres. Eres quien eres solo por la memoria kármica que llevas. Entonces, ¿cuándo se convirtió en un problema? Se convirtió en un problema porque te identificaste con esa memoria como incluso ahora en tu vida, solo mucho menos del 1% de tu memoria eres realmente consciente, más del 99% y más por ciento existe en ti inconscientemente. ¿Hasta qué punto significa? Bueno, a pesar de todo tipo de esfuerzos, verás, que la memoria dentro de ti se desarrolla a su manera. Memoria genética, memoria kármica, desde la infancia, cada pequeña cosa. Como por ejemplo, digamos que ayer comiste una comida y esto no sucede en el centro de yoga, pero digamos que estás en otro lugar y um, abriste tu comida y allí encontraste una cucaracha viva o un ratón o algo así. Sucede en algunos lugares. Bueno, hoy, si te ofrecemos una comida, ese recuerdo te hará comportarte de cierta manera. Y este recuerdo puede hacer que te comportes de forma extraña cada vez que te sirven una comida. Así que cuanto más te identifiques con esa experiencia, habrás comido no sé cuántas. Digamos que has vivido 50 años y has comido tres veces al día. ¿Cuánto es eso? 365 por 50, por 3, sea lo que sea, esa cantidad de comidas has comido. Todo estaba bien, solo una comida. Tenías algo que se movía en tu comida. Ahora eso dominará. Cada vez que te sirven una comida, ese recuerdo vuelve y después de un tiempo ni siquiera es un recuerdo consciente, simplemente eres cuidadoso con la comida. Así que esto es lo que la memoria te hace. Después de algún tiempo ni siquiera piensas en ello. Te hará comportarte de forma extraña. Digo que por eso todos ustedes son criaturas tan extrañas. Debido a varios tipos de memoria inconsciente. Haciendo que te comportes de manera particular. Así que toda esta dimensión del karma se vuelve significativa en el camino espiritual. Porque estás buscando transformación. Transformar significa cambiar la forma misma de quien eres, hacerte de tal manera que tu forma presente la menor resistencia. La forma que has tomado es tal que te permitirá pasar por la vida y la muerte sin esfuerzo. Has tomado esa clase de forma que se hará disponible para el proceso de disolución de forma natural. Esa es la clase de forma que estás tratando de adoptar. Así que estás tratando de transformarte. Eso significa que estás tratando de tomar una forma diferente de la que eres. Tu forma actual es una consecuencia de una amálgama muy compleja de memoria que han llegado a ti a través de cinco sentidos, que han llegado a ti a través de la genética, que han llegado a ti a través de un proceso evolutivo. Hay varias dimensiones, hay ocho dimensiones de memorias, todas ellas son de alguna manera kármicas. Aunque llamamos kármica una memoria en particular porque es un proceso activo, no entraré en tecnicismos como dije, si has conseguido encontrar huecos, mañana podrás preguntar. Así que ahora estás tratando de cambiar la forma en la que eres, la misma forma en que eres. La persona que eres, es decir, esencialmente estás tratando de volverte ese tipo de persona que no se convierta en un impedimento en tu proceso de liberación o disolución. Ahora mismo, si tienes un fuerte sentido del yo soy esto, yo soy aquello, entonces tú mismo eres un impedimento, tú mismo eres un bloqueo, no necesitas ayuda externa, estás en autoayuda. Así que la sadhana espiritual significa justamente esto. Estás tratando de volverte esa clase de forma en la que tú no eres un impedimento. Hay otros problemas con la creación con los que tenemos que lidiar. Este es el significado de sentarte con un gurú que solo tienes que tratar con tus propios asuntos. De los asuntos existenciales, Él se encargará. Él se encargará de ellos. Eso es lo que significa. Las dimensiones existenciales que no están en tu conciencia, que no están en tu experiencia, se supone que Él se debe de encargar de eso. No está aquí para darte consejos psiquiátricos a diario. Sadhguru, me siento así, ¿qué hacer? Sadhguru, esto está pasando, ¿qué hacer? No me llevo bien con la persona. Ya sabes, mi compañero de habitación no me llevo bien, ¿qué hacer? No está aquí para lidiar con eso, desafortunadamente, este lo hace. Solo porque estoy sentado en un sofá, la gente me ha confundido. Y siguen haciendo preguntas psiquiátricas todo el tiempo. No, esas son las cosas que se supone tú tienes que lidiar. Se te han dado herramientas para lidiar con eso. Ingeniería interior es solo una herramienta. Si la implementas hoy al 100%, verás. Es el final de tus problemas psicológicos. Sí, Sadhguru, hice ingeniería interior, pero... Ese pero es porque no lo estás implementando. ¿Crees? Que ingeniería interior es una cualificación como pregrado, grado, maestría, doctorado. Hice ingeniería interior, hice y hice Hata Yoga, hice Shunya, hice samyama. Pero aún, Sadhguru, tengo problemas. Eso significa que te dimos algunas herramientas para apretar algunos tornillos. En vez de eso, te las metes en la nariz. Y sangra. Sí, sí, eso es todo lo que está pasando. Así que esa parte no se trata de disolver tu karma. Esa parte está solo facilitando que estés disponible para el proceso, para el proceso real que necesita suceder. Estés disponible para eso. Eso es todo lo que se supone que debes hacer, estar disponible. Ahora, ¿cómo se llama? Prashant. Oh, Prashant. Tiene un, Prashant tiene un significado especial para mí porque ya sabes, la casa donde crecí, la casa de mi papá, la casa de mi padre se llamaba Prashant, escrito llamativamente. Así que todo el mundo solía a veces referirse a nosotros como, oh, esa familia Prashant. Así que este Prashant, Prashant significa siempre pacífico. Así que él hace esta pregunta, ¿debo ocuparme de estas cosas después de morir? <laughs> bueno, esto sucedió. Esto ocurrió en una universidad francesa. El profesor de historia explicaba a los estudiantes que antes de la revolución la ley era tan cruel con la gente común que si robabas un pollo te cortaban una mano por la primera ofensa, la segunda ofensa cortarían la segunda mano, tercera ofensa te quitarían la cabeza. Así que un estudiante que estaba en el asiento de atrás preguntó, ¿cómo robaría a alguien un pollo después de que le hayan cortado las dos manos? Entonces, perdiste tu cuerpo y perdiste la mente discernidora. Ahora, ¿cómo manejas tu karma? La dimensión más significativa de tu existencia actual. ¿Hm? Incluso si tienes la infección, sigues vivo para hacer la pregunta. El significado de esta vivacidad es, tienes una mente discernidora, quiero que entiendas esto. Esta es la dimensión más significativa de ser humano, que tienes una mente discernidora, que no tienes que reaccionar instintivamente como lo hacen los otros animales. Puedes pensar en el tema y responder como quieras, sin importar lo que digan tus instintos. Así que una vez pierdes esto con el proceso de la muerte, entonces tu habilidad para manejar eso se acabó. No puedes manejar nada. Solo funcionas únicamente por tendencias. Verás, hace solo un tiempo todas estas hojas estaban secas y cayendo, ahora todas las hojas frescas han llegado. Incluso una hoja muerta seca va a alguna parte, pero no está decidiendo a dónde ir. Donde sopla el viento, va allí. En eso te convertirás cuando estés muerto. No decidirás a dónde ir, es solamente ahora. Es ahora, cuando estás vivo y todavía tienes una mente discernidora trabajando, aunque sea parcialmente trabajando. Todavía tienes una mente discernidora. Ahora puedes decidir a dónde ir. Este privilegio de dónde mi vida debe ir, este privilegio se quitará en el momento en que hayas perdido tu cuerpo y tu mente discernidora. Uno debe saber esto, este es el valor de ser humano. Cuando eras un mono, no tenías una mente discernidora. Cuando eras un reptil, no tenías una mente discernidora. Ahora que te has vuelto un ser humano, no importa de qué tipo seas. Sí, Sadhguru, pero yo soy un. Um, sea cual sea el tipo de persona que eres. Tienes una mente discernidora. Puede que no la uses, tal vez la estás guardando para usarla después. Post mortem, ya sabes. Estoy diciendo que no la tendrás. Este es el único periodo donde puedes usarla. Este es el único periodo en el que puedes navegar tu vida a donde quieras. Más allá de esto, es solo por tendencias, otras fuerzas decidirán. Bueno, Sadhguru, ¿puedes arreglarlo? Si muero, ¿arreglarás todo mi karma? No. Si lo has. Disuelto hasta un punto en el que el caparazón se ha vuelto muy fino, entonces sí. De lo contrario, podemos bendecirte para que vuelvas en un. Ya sabes, como un. como un ratón en un granero abundante, donde hay mucha comida. No, solo estoy siendo cruel. Así de simple, ya sabes. <laughs> Porque quiero que entiendas que hacer cualquier intervención, intervención existencialmente relevante, no aconsejándoles, no dándoles enseñanza, una intervención de verdad, una vida debe estar en un lugar apropiado. Si no, no puedes intervenir, nadie puede, te digo. Pero si uno se ha esforzado, lo ha llevado a un lugar donde hay una mínima cantidad de cosas que se ha vuelto frágil, ahora rodará para siempre. Cuando digo para siempre, porque el tiempo es la forma en que se desarrolla ahora mismo, el tiempo. Es solo por tu cuerpo físico que tienes tal experiencia del tiempo. Este darshan, en vez de ser 40 minutos, supón. No, este no es un buen momento para decir esto. Uh, supón que no tuvieras un cuerpo. Te haré sentarte aquí por 4 millones de años. ¿Cuál es el problema? Te lo pregunto. ¿Sería más o menos lo mismo, 40 minutos o 4 millones de años? O 40 millones de años, millones de años sería lo mismo para ti. Porque hay un cuerpo, el tiempo se ha convertido en algo de cierta relevancia. Es por esta razón que cuando llega el momento de la muerte, la gente siempre trata de crear una atmósfera pacífica, amorosa o alegre para que la persona se vaya, porque si se va en esa condición, una vez más como todos ustedes han notado, en un cierto día si estás deprimido, un día se siente como 10 años, otro día si estás muy alegre, un día se siente como 10 minutos. Así que queremos asegurarnos el que parte se va en una condición agradable para que no sienta la duración del tiempo, no sufrirá esa condición porque está dejando este mundo de esa forma. Esta dimensión de la vida cuando ha perdido su cuerpo físico y su mente discernidora todavía tiene otros aspectos. Cuán activamente Simplemente depende de cómo, cuánto te identifiques con tu sustancia kármica. Si te identificas fuertemente, seguirá funcionando incluso más allá del cuerpo. Pero si tu identidad es baja, entonces es muy leve, lo que puede tratarse fácilmente. Lo que esto significa es, cuando te identificas con tu proceso kármico, eso significa, naturalmente, la vida anhela tomar una forma más. Está anhelando tomar una forma más. No puedes intervenir con esa vida, solo tienes que permitirlo. A lo mucho guiarlo un poco para que tome una forma que sea beneficiosa, pero no puedes intervenir completamente con esa vida y terminarla o liberarla. Así que solo esa vida cuya identidad con su propia sustancia kármica es muy mínima, en esa vida puedes intervenir. Así que es importante lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Te irás de forma totalmente consciente? Puede que no. Pero si te vas en tal estado que las cosas se han minimizado, tu karma se ha minimizado, solo estás trabajando con un karma acumulado. El karma acumulado o lo que es, uh, ya sabes, el almacén de karma o el depósito de karma que llevas, que no ha sido manejado todavía, pero que puede ser fácilmente desprendido porque no tienes una identidad consciente con eso. Eso se puede quitar. Ahora, la sustancia kármica con la que tienes una identificación consciente en este momento, esto es lo que soy, me gusta esto, no me gusta esto. Así es como estás estableciendo tu identidad con tu sustancia kármica. Si eso es fuerte, no puedes simplemente intervenir y romperlo. Mira, yo no hice la póliza para este proceso de vida. ¿De acuerdo? Las pólizas se hacen en otros lugares. La intervención es una dimensión diferente. Esto sucedió. Un cien pies. ¿Conoces los cien pies? ¿Con cien patas? A un cien pies le dio gota. Un problema masivo. Cien articulaciones de la rodilla doliendo. ¿Te imaginas? Si tienes gota, te duele el tobillo o la rodilla. Solo dos. No es mucho. Si eres un cien pies, cien problemas. Así que. Voy a pedirle un consejo al búho sabio. Un búho es un pájaro sabio en todas partes del mundo, excepto en India. En India, Ulu o Gubei significa «Eres un tonto idiota». En cualquier otra parte del mundo, un búho es considerado un ave sabia, así que esto no era en India. Así que el cien pies fue donde el búho y le preguntó: Tengo esta gota en todas mis cien patas. ¿Qué puedo hacer? Así que el búho lo miró y le aconsejó: Creo, lo mejor para ti es venir como una criatura. Es mejor venir como un ratón. Solo tendrás cuatro problemas. Seguirás teniendo gota, pero solo. Tendrás cuatro problemas. Ahora tienes cien problemas. Se convierten en cuatro. Te sentirás maravilloso. ¿Ya ha pasado a ti, ¿no es así? Tenías tantos problemas. Hiciste ingeniería interior. Tal vez la mitad de ellos desaparecieron, o tal vez solo cuatro desaparecieron. No sé lo que pasó, o 96 desaparecieron. Y te sientes bien. Esto no significa que todo ha desaparecido. Solo lo que hayas permitido se ha ido. Tienes que entender esto. Lo que tú permites es lo que te deja. A lo que te aferras se queda contigo. Así que así que el pies reflexionó sobre ello y pensó, "Es una buena idea." Luego preguntó, "¿Cómo me convierto en un ratón?" El búho dijo, "No, no, aquí solo hacemos las reglas." Intervención, tienes que buscar en otro sitio. Esto es la creación, solo hace la norma. La intervención tienes que llegar a ella de una cierta manera. Así que el karma o la sustancia kármica es tal que sin ella no puedes existir. Pero si te identificas demasiado con ella, cada paso que des con ella recogerás más y más. Es como tu identidad es como el pegamento. Digamos que te untaste con pegamento y caminas por la calle. En diez minutos habrías recogido tanto. Ahora hay un distanciamiento social, así que está bien. Si no, ya sabes, tocas a alguien, le das la mano, no puedes dejarlo ir, abrazas a alguien, estás acabado. Imagina en cinco días cuál será tu condición. Todo lo que tocas se te pega. Esto es lo que es el karma, esto es lo que le está pasando a la vida de uno. ¿Por qué el niño exuberante que eras, tan alegre y maravilloso, se vuelve? Es solo porque semejante carga. Todo lo que tienes que hacer es no intentes despojarte del karma. El disolvente es tal que quitas el pegamento tanto como sea posible. Algunas cosas todavía se pegan, pero en su mayor parte el pegamento se ha ido. Así que incluso si está ahí, no se pega realmente duro. Cuando el pegamento es realmente bueno, si tratara de quitarlo, la piel se desprendería. Sí, si está bien pegado, la carne se desprenderá. Si está ligeramente pegado, podemos, con poco dolor, ya sabes, podemos quitarlo. Si no está pegado muy fácilmente, podemos darte, ponerte bajo la ducha. Entonces debe ser así. Para cuando mueras, cuando sea que eso ocurra, debes estar así, que tu pegamento se haya eliminado, en gran parte. Um, si vengo y hago así, debe irse. De lo contrario, tenemos que tirar de la piel y la carne. எஸ் ஒண்ணு பார தீ நியூஸ் பண்ணு பாரி நம்ம ஊஸ்த தொடுத்துறாதி சேர்த்து இல்லைன்னு இந்த தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாமே நாளைக்கு ஏழு மணிக்கு ஒரு காலு எல்லா வாலண்டியர்ஸுக்கு நீங்கள் எல்லாம் இந்த காலை எடுக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் நீங்க அப்படி உங்க நம்பர் டேட்டா பேஸ்ல இல்லைன்னா நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே கொடுத்துடுங்க A las siete y media tendremos una llamada con todos los voluntarios, voluntarios de habla inglesa en todo el mundo. ¿Mm? Pasado mañana. Entonces, ¿por qué lo pones aquí? De acuerdo. Vale, esto no es mañana. Nuevo confinamiento. Así que con todos los voluntarios de habla inglesa. El 15, 7 y 30. El 15 de abril, 7 y 30 de la noche, hora de India, hora estándar de India. Tendremos una llamada con todos ustedes. Si crees que tu número no está en la base de datos de Isha, por favor, asegúrate de que esté ahí. Solo quiero hablar con ustedes durante 15 o 20 minutos. Este es el tipo de momentos en los que necesitamos hablar. Así que. Otras dos semanas seguro en Tamil Nadu y probablemente en la mayor parte del país, en la mayoría de las partes del país. Cosas similares están sucediendo en los Estados Unidos, Europa, por supuesto. Es parcial, las diferentes naciones están actuando de manera diferente, pero todos nosotros debemos estar listos para una cierta cantidad de control sobre nuestras vidas. No por dos semanas, debemos estar listos, incluso si el gobierno relaja el confinamiento. Quiero que entiendan, están relajando el confinamiento porque no porque sea 100% seguro para ti, si confinan sin final a la vista no es bueno para la salud de las naciones. Por eso lo están relajando para salvar a la nación. Lo están relajando no porque sea 100% seguro para ti. Así que debes continuar. Manteniendo una especie de confinamiento personal sobre ti mismo, solo haz las cosas absolutamente esenciales, continúa con el mismo nivel de alerta para asegurarte de que no te infectes. Esto debes continuar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero definitivamente debes continuar hasta el mes de mayo, 100%. योगयोगयोग्वराय भूत 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 श्वराय कालकालकालश्वराय